Hola amigos, gracias por visitar nuevamente nuestro canal. Nos dirigimos una vez más al Centro Náutico Acadelta. Tras pasar ese grupo de ciclistas, tomaremos la ruta provincial 27, iremos hasta el fondo y en la última rotonda, segunda salida con dirección a Viamonte, allí a unos metros, pararemos para comprar carnada y artículos de pesca en lo de David y Rodrigo, quienes todos los fines de semana están allí esperando a los que tenemos el gusto de la pesca. Sábalo, anguila, bueno, lombriz, masa, maíz, artículos de pesca. Bueno, te orientamos donde puedes ir a pescar también. Ajá, qué bueno. ¿Qué más conveniente, lombriz o masa? Y acá las dos cosas, lombriz y masa. La masa es para la boguita, para la carpa. Lombriz para lo variadito, lo que vendría a ser patí, bagre, todo un poquito. ¿Y qué está saliendo en este momento? Que usted haya escuchado. Acá están saliendo boguitas chicas, taruchas, y eso por ahora. Ahora sí, ya en el agua nos vamos a buscar un sector adecuado para la pesca. Vamos prendiendo los motores en esta remada.
amarramos a un árbol y ahora pesca al garete. A la extensión de este cabo flotante que solemos usar en estas ocasiones. Habrá champán esta noche. Y ya en el segundo lugar que habíamos elegido para la pesca de esa tarde, nos habíamos trasladado a un lugar más fresco debido al intenso sol y llegó allí el pique para Grace.
volvíamos tras una divertida jornada de pesca en nuestra canoa Atlantic Kayak Canoe. Realmente la habíamos pasado lindo, pero el día iba terminando. Cerramos la jornada como correspondía con el brindis prometido, debido a que nuestra nueva embarcación